muy bien, señores. Lo que pasa es que desde mi infancia yo nunca he ido a Disney. Nunca he ido a los juegos de Cineflex. Nunca he ido a los estudios de 20th Century Fox. Nunca he ido al Playland Park. La verdad es que nunca me he subido a una montaña rusa. Nunca me he subido a un simulador 3D. Hasta que nunca me he subido a un gusanito, huevón. Pero siempre tengo la emoción y adrenalina de subirme una combi. Pero no cualquiera se sube una combi, ¿ya? O sea, para subirse una combi no hay que tener amor propio, ¿ya? Mientras muchos practican surfing, muchos practican skating, yo practico combi. ¿Qué tal? ¿Eh? Hey, pero no cualquiera practica combi, ¿eh? El que practica combi no ama su vida, en pocas palabras, ¿ok? Yo vengo practicando combi hace 5 años. Para que más o menos tengan una idea de lo que es el chofer de combi, o sea, estamos hablando del graduado en combi, es algo así, ¿ok? ¡Avanza, mi compadre! ¡Atrás de mi espacio, amiguita PS! ¡Hala, cómo va! ¡Toma, toma! A ver, espérate, espérate, no pagar. ¡Avanza, compadre! ¡Chapa, y vuelto! ¡Avance! ¡Avance, amiguita! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¡Adelante, paradero! ¡Señorita! ¡Adelante! ¡Avance, avance! ¡Adelante, señorita! ¡Ay! ¡Señorita! Algo así bien jodido, ¿no? Pero a pesar de todo esto, yo doy gracias al chofer de combi. Yo sé que ustedes también. Porque yo llego puntual a mi trabajo. Y todo el dinero que gano lo utilizo, bueno, lo estoy recaudando para mi matrimonio. Pero nunca voy a olvidar los dos consejos que me dio mi padre cuando yo me quiera casar. El primero: hijo, no seas idiota. El segundo: ah, ya he escuchado por ahí, ¿no? El segundo: hijo, cásate con una huérfana, huevón. Y fíjate cómo es la mamá, que con el tiempo se va a parecer a la mamá. Y si te toca una suegra bruta, te jodiste, huevón. Y me jodí. Pero lo que más me jode es cuando mi suegra va a mi casa. Lo primero que le dice a Clementina. Mi mujer, pues. Ay, hijita, sigue con el mismo cojudo. Ya debe cambiar de marido, oye. Ay, hijito, los tiempos han ido cambiando demasiado. Antes, a mis 23 años, iba al ginecólogo y mira cómo me atendía. Y ahora mis 83 ya no me quiere atender, me quiere atender por email. Pero yo le digo: doctor, me quiero tener un papá Nicolau. Bájate un tutorial de internet. Y tanto que te pase todo esto, hijita. Tienes que cambiar de marido, oye. Tienes que buscarte un hombre tipo abeja. Un hombre hijito, un hombre con plata, tipo abeja. Que te mete la guijón una sola vez y muera. Y así cambias de marido y cambias y cambias y cambias. Algún día vas a pensar como yo. Esas eras, ¿no? Pero ¿cómo habrá sido cuando mi suegra hablaba de infidelidad en sus tiempos? Algo así, ¿no? Penélope. Penélope, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa, Mary? ¿Te acuerdas de Alex, mi enamorado? Sí, ¿qué pasó? Me engañó con la chata. ¡Ah! ¡Ese imbécil, tarado, cojudo, mal hombre, pan con pavo, te engañó con la chata! Y es verdad, señores, ¿eh? Y después de toda una hora y media de insultos, ahí vienen las frases célebres de toda amiga que te quiere. Y yo te lo dije, amiga. Tú eres mucho hueso para ese perro. Tú eres mucha torta para esa velita. Pero ¿cómo es cuando dos brothers, dos patas, hablan de infidelidad? Es totalmente distinto, ¿ah? ¿Eh? Algo así. Próspero. Próspero, tengo que hablar contigo. Está bien, pero de lejito nomás. Es que no sé cómo decirte lo puto amar. ¿Qué? No, no, dime, son patas, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de Francesca, mi enamorada? Sí, sí, ¿qué pasó? La madre, no, me engañó. ¿Otra vez, weón?
O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Mientras las mujeres lloran juntas, maldicen al hombre juntas, llaman a Yossi juntas, en cambio los hombres se ríen, te joden, te ponen chapas, vikingo, cachudo, venado, incluso se utiliza tu nombre para ponerle de chapa otro cachudo. Pero hay algo muy importante. Las mujeres tienen una entidad que las protege, ¿verdad? Todos sabemos que es el Ministerio de la Mujer, ¿sí o no, como comunicaciones? ¡Sí! Ministerio de la Mujer, muy bien. ¿Y a nosotros? ¿Quién nos protege? No joda, pues. O sea, la vez pasada fui al Ministerio de la Mujer, y es en serio, escuchen. Fui al Ministerio de la Mujer y le dije: señorita, buenas tardes. Agresores acostados, por favor. Señorita, pero yo soy el agredido. A mí mi vecina me violó. Es en serio, no me hicieron caso. Es en serio. Me sentí tan mal, hasta que conocí a Paco. Paco es una organización bien chévere, ¿ya? Nuestro lema es amar es compartir. Me acuerdo cuando el primer día llegué a Paco, llegué panteado, ¿ya? Llegué, me senté, me acomodé los cuernos. Hellboy estaba dictando la cátedra. O sea, yo me sentía el cachudo más infeliz del mundo. Pero tranquilo, brother. O sea, tú puedes ser huevón, pero siempre va a haber el más huevón, ¿ya? Entonces sale el primer cachudo a presentarse. Algo así. Hola. Soy Tomás y soy cachudo. Bueno, ¿cómo llegué acá? La vez pasada estaba durmiendo con una chica en mi cama. De repente escuchamos un ruido y me dijo: vete, mi marido. Entonces yo corrí, me tiré por la ventana, fui corriendo, volví corriendo, subo al segundo piso y le digo: oye, pero si yo soy tu marido. El Paco me ha ayudado bastante, ¿ya? Mientras él se la lleva de viaje, ella sigue conmigo. Él se la lleva a almorzar y ella sigue conmigo. Él le da regalos y ella sigue conmigo. Y gratis, huevón. Estar en Paco es bien chévere, ¿ya? Sí, gente. Estar en Paco me ha ayudado un montón. Ahora ya manejo la filosofía, la psicología. Un bacán. Pero a ti, brother, a ti, tú que eres calichín en esto, te voy a dar unos consejos, ¿ya? Apunta. Si ves que tu enamorada te engaña, Yoyi, si ves que tu enamorada te engaña, haz el loco. Segundo, dile que siempre la vas a amar. Y tercero, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en este caso sería ojos que no ven y otro que se lo mete. ¿Qué tal, gente? ¿Se están divirtiendo o no? A ver, el que dijo no, que se vaya, ¿sí? A ver, necesito unos participantes. Tú, pues, doctor, a ver, ven para acá, te vas a hacer famoso. Ven para acá, espérame ahí. Estimado, usted, caballero, ¿se puede? A usted, claro, ya, vení para acá, ven. A ti, doctor, por favor. ¡Claro! Vamos a poner un poquitito de música, ¿ya? Acá los hombres me van a ayudar. Me falta un implemento que saca adentro. Listo. Ay. ¿Están preparados, no? ¡Claro, ve, doctor! ¿Qué? La guitarrita, ya. A ver. ¡Listo! ¿Quieren rock, señores? No escucho, ¿quieres rock? Sí. Suelte rock. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3. Para 50 años, justo. Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo, canchis, canchis, bailo el guayno, canchis, canchis, contigo gordo, canchis, canchis, bailo el guayno, canchis, canchis. Esa chiquilla que a mí me mira, conmigo quiere canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis.
Fueron los alumnos del cuarto ciclo. Fueron también con Luna, con Doris.